a la casa del Señor, y hoy están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Buenos días. Yo no escuché nada. Buenos días. Buenos días. Ahora sí. Sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía de Acción de Gracias a Dios por los 48 años de la contaduría pública, creo que es, ¿no? De Barinas. Entonces, bueno, vamos a darle gracias a Dios y vamos a vivir a plenitud este momento que el Señor nos regala con esta Santa Eucaristía. Y qué bueno es darle gracias a Dios en cada uno de nuestros logros, en cada uno de los momentos en el que vamos alcanzando pequeñas o grandes metas. Y el hecho de que el Señor le regale una profesión, pues eso ya es bastante bonito, porque el Señor siempre nos bendice de muchas maneras. Hoy también pues damos gracias a Dios por este inicio de semana, lunes 27 de septiembre. Vamos a encomendar nuestras familias, todo el personal que labora con ustedes, todas las personas con las que ustedes también pues hacen vida, vamos a dejarlo sobre este altar del Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a iniciar diciendo todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Apreciados hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a pedir perdón sinceramente al Dios de la vida y de la misericordia, que no se cansa de perdonarnos, que siempre nos espera con los brazos abiertos. Vamos a pedir perdón humildemente. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que con tu perdón y tu misericordia nos das la prueba más delicada de tu omnipotencia, apiádate de nosotros, pecadores, para que no desfallezcamos en la lucha por obtener el cielo que nos has prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos y escuchamos atentamente la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Zacarías. En aquellos días me fue dirigida a mí, Zacarías, la palabra del Señor en estos términos. Esto dice el Señor de los ejércitos. Yo siento por Sión un amor ardiente y celoso, un amor celoso que me arrebata. Esto dice el Señor de los ejércitos. Regresaré a Sión y en medio de Jerusalén habitaré. Jerusalén se llamará ciudad fiel, y el monte del Señor de los ejércitos, monte santo.
Esto dice el Señor de los ejércitos. De nuevo se sentarán los ancianos y las ancianas en las plazas de Jerusalén, cada cual con su bastón en la mano, por su avanzada edad. Las plazas de la ciudad se llamarán de niños, señalarán de niños y niñas que jugarán en ellas. Esto dice el Señor de los ejércitos. Aunque esto les parezca imposible a los sobrevivientes de este pueblo, ¿acaso va a ser imposible para mí? Esto dice el Señor de los ejércitos. Yo salvaré a mi pueblo de los países de Oriente y Occidente y los traeré aquí para que habite en Jerusalén. Él será mi pueblo y yo seré su Dios, llenos de fidelidad y de justicia. Palabra de Dios. Tu pueblo nuevo alabará al Señor, todos. Tu pueblo nuevo alabará al Señor. Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre en su plegaria sordo, entonces temerán al Señor todos los pueblos y su gloria verán a los poderosos. Todos, tu pueblo nuevo alabará al Señor. Esto se escribirá para el futuro y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor desde su altura santa ha mirado a la tierra desde el cielo para oír a los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. Tu pueblo nuevo alabará al Señor. Bajo tu protección, Señor, habitarán los hijos de tu siervo y se establecerán sus descendientes. Tu nombre en Sión alabará. Por eso, cuando en Jerusalén a darte culto, se reúnan, Señor, todos los pueblos. Tu pueblo nuevo alabará al Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: el que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes es el más grande. Entonces Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió: No se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes está en favor de ustedes. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Bien, queridos hermanos, celebran ustedes 48 años de los contadores públicos aquí en Barinas, ¿sí? En Venezuela, es en Venezuela, ok, perfecto. Entonces, pues bueno, qué bonito que vienen a la iglesia a dar gracias a Dios, porque son 48 años en el que ustedes vienen haciendo o fortaleciendo esta institución de contadores públicos y haciendo un buen trabajo también en medio de las empresas, de todas las instituciones que a ustedes les toca ayudar también con su profesión. Un día ustedes comenzaron a estudiar en una universidad con el fin también de superarse y de ofrecer un servicio desde esa vocación recibida o desde esa profesión que el Señor les regaló. Y estoy seguro de que fueron muchos los momentos, a veces difíciles, que pasaron en una universidad para poder llegar hasta donde están ahora, en este momento. Pero tampoco lo han logrado solos. Ustedes han tenido el apoyo también de algunas personas, que solamente ustedes saben quiénes son, de algunas personas puntuales
que han estado con ustedes durante todo este proceso. Algunos tal vez ya no están, otros están fuera del país, otros ya se han ido con Dios, pero muchas personas han estado también con ustedes, ayudándoles a través de la oración, a través del apoyo humano, el apoyo espiritual, y bueno, pues es un trabajo que se logra también en comunión o en comunidad. Entonces, pues también vamos a darle gracias a Dios por esas personas que Él va colocando en nuestro caminar. No nos realizamos solos, nos realizamos con otras personas. En la medida en que vamos también sirviendo a otros, ahí nos vamos realizando. Por eso hoy encontramos en el Evangelio de San Lucas un episodio un poco controversial. A veces podemos pensar que los discípulos o los apóstoles de Jesús eran personas santas desde el principio, y no es así. Son personas que fueron muy humanas como nosotros, pecadores como nosotros, pero que luego de un proceso de conversión llegaron a ser santos. Es decir, Jesús no llamó a hombres súper santos, súper dotados, sino que llamó a personas comunes y corrientes como nosotros y los capacitó y les dio esas cualidades en la medida en que ellos se fueron abriendo a esa gracia especial de Dios que les transformó la vida y les hizo ver las cosas de una forma distinta. Y por eso hoy encontramos a los discípulos discutiendo sobre quién es el más importante de todos ellos. Y Jesús les da una lección. Dice la palabra que Jesús se dio cuenta de lo que andaban discutiendo y tomó a un niño y lo puso junto a él y les dijo: el que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. Todos sabemos que Jesucristo fue enviado por el Padre Celestial a este mundo para cumplir una misión, la misión redentora y salvadora. Jesucristo, que viene a este mundo, se hace carne como nosotros, se hace hombre como nosotros, comparte todos como nosotros, menos el pecado. Pero vino a cumplir una misión especial, vino a dar su vida por ti y por mí. Vino a cumplir ese anuncio del reino de los cielos, un reino de amor y de misericordia primeramente, que está por encima de cualquier ley o norma. La ley o la norma tiene que conjugarse con el amor y la misericordia, si no, es una ley vacía que, lejos de reivindicar la dignidad de la persona, más bien la esclaviza. Por eso Jesús viene a darle plenitud a esa ley que ya teníamos, pero también a resumir muchas leyes solamente en una palabra: amar, amar y amar. Pero hoy esta lección que Jesús nos da a través de este episodio, pues nos dice el que es como uno de estos niños, de ellos es el reino de los cielos. Hay que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. ¿Y cómo será esto? Pues bien, todos sabemos cómo es un niño, ¿no? Un niño tiene una mentalidad pura, tiene buenas intenciones, aunque se pelee con su compañerito, al rato ya están otra vez jugando, saben perdonar, olvidan todo, y van así creciendo en la vida. Pero a veces a nosotros como adultos nos cuesta ser niños en esas actitudes, a veces nos cuesta perdonar, a veces nos cuesta valorar a la otra persona, a veces nos cuesta reconocer el trabajo de la otra persona, o a veces también olvidamos rápidamente tal vez los favores, pero no olvidamos rápidamente a veces las ofensas. A veces decimos: no, yo perdono, pero no olvido, y entonces en cualquier momento me saco la espina. Pero hoy el Señor nos invita a tener una actitud de un niño que sabe perdonar y olvidar, borrón y cuenta nueva, para que no carguemos con muchas cosas que nos pesen en la vida. A veces vivimos agobiados con pesos innecesarios, cargamos con cosas que no tenemos que cargar, cargamos con cosas que guardamos en el corazón, a veces los resentimientos, a veces las divisiones, a veces la competencia malsana, a veces tal vez la falta de hermandad o de fraternidad, la falta de asumir un servicio cabalmente. Y hoy Jesús nos dice también que todo aquel que quiera ser el más grande entre todos tiene que hacerse el servidor de todos. Fíjense bien, el verdadero poder está en la capacidad de servicio que podamos tener nosotros ahí donde nos movemos y existimos. Si somos capaces de servir, estamos ganando un protagonismo natural y muy sano. Ahora, si estamos... Si asumimos este tipo de servicio de otra manera,
pues no se ve tan bonito que digamos, ¿no? Pero hoy el Señor nos invita a ser humildes y aunque tengamos muchos títulos, aunque tengamos un puesto muy grande, aunque tengamos una responsabilidad dentro de una comunidad, pues el verdadero poder radica en el servicio, servir. Hay una diferencia entre ser un líder y ser un jefe. El líder siempre va, en muchas ocasiones va adelante de la comunidad para marcar el rumbo del camino. Muchas veces va en medio de la comunidad y se hace uno más de la comunidad para enseñar ciertas cosas, para ir también un poco viendo el trabajo de los compañeros, ayudando aquí, ayudando al otro. Pero muchas veces también va detrás de la comunidad para empujar un poco, para animar, para fortalecer la comunidad. Cada uno de nosotros tenemos un potencial y ese potencial lo vamos desarrollando en la medida en que vamos dando lo mejor de cada uno de nosotros. Si nos reservamos eso que hemos aprendido, si nos reservamos todo lo que hemos recibido de Dios, eso no fructifica. Lo que fructifica es lo que damos a las demás personas. En la medida en que vamos poniendo en práctica muchas cosas que recibimos de Dios, ahí, queridos hermanos, nos vamos realizando y ayudamos a otras personas a realizarse. Que el Señor nos dé la gracia de ser auténticos, de ser alegres en el servicio, de ser personas líderes, de ser verdaderos cristianos y discípulos del Señor. Que también en el trabajo podamos dar testimonio de que realmente Dios vive en nuestro corazón y que no nos peleemos así como los discípulos, ¿no?, que estaban discutiendo sobre quién era el más importante. No, todos somos importantes porque todos cumplimos un papel fundamental ahí en nuestro trabajo, en nuestros hogares, en la sociedad. Ahí donde vivimos, ahí donde estamos, todos somos importantes, somos una pieza clave, somos como una pieza del rompecabezas todos, y si una pieza falta o falla, pues el rompecabezas no está completo. Así que todos, queridos hermanos, somos muy importantes para Dios, muy importantes para una empresa, muy importantes para una institución, todos tenemos algo bueno que dar, todos tenemos muchas cosas que aprender y también cosas que enseñar. Los unos aprendemos de los otros y en medio de todas estas prácticas, pues como les dije anteriormente, nos vamos realizando. Y qué bonito que uno pueda descubrirse como persona, saber lo que tiene y para poder darlo a los demás, no reservarse eso bonito, eso bueno que uno tiene, a veces por miedo, por el qué dirán, a veces tal vez porque no me atrevo, a veces el qué dirán. Es una pregunta, unas palabritas que han robado muchos sueños. A veces lo leemos por ahí en las redes sociales, ¿no? Que dice, ay, ¿qué van a decir? Ay, ¿qué dirán? Esas palabritas han robado muchos sueños porque no nos dejan lanzarnos, atrevernos. Hay que ser un poco arriesgado en los sueños. Hay que ser un poco arriesgado también para conseguir grandes metas. Hay que ser muy arriesgados para poder conseguir nuestros sueños. Que el Señor nos dé la gracia y la sabiduría necesaria para poder servir como Él quiere, para darle gloria a Él y también para que todos podamos vivir en paz, en comunión, en fraternidad, en alegría y ahí, pues que el Señor nos dé la gracia de realizarnos plenamente y que con el tiempo uno pueda decir realmente valió la pena, valió la vida. Fue muy hermoso entregar mi vida en este servicio, en esta profesión. Estamos todos orgullosos. Que el Señor les bendiga en estos 48 años de servicio y que cada día siga fortaleciendo su vocación, su profesión y también a muchas personas que no han podido venir aquí, pero seguramente están también celebrando desde sus casas. Que el Señor les bendiga a todos, a ustedes, hermanos contadores públicos, y bueno, que cada día puedan seguir entregando lo mejor de ustedes. Que Dios les bendiga a todos. Vamos a ponernos de pie y entregamos al Señor nuestras peticiones. Yo no sé si las tienen hechas por aquí o las digo espontáneamente. Ok, por aquí las tienen. Dirigamos al Señor nuestras intenciones. A cada intención contestamos, te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por la Federación Nacional de Contadores Públicos,
Que su labor siga siendo de progreso y visión futura para el gremio. Lo pedimos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por todos los contadores públicos, en especial por los de Barinas, para que cada día se unan al gremio, al trabajo, a la disciplina y al fortalecimiento del mismo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por todos los contadores públicos fallecidos que están en tu morada, regocijados contigo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestros familiares, amigos, para que les des razón de luchar, estudiar y la esperanza en cada corazón. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por la salud de todos los aquí reunidos, para que seamos ejemplo de agradecimiento por el valioso regalo de la vida. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Sigamos pidiendo al Señor por cada uno de ustedes, por todos los contadores públicos, tanto de Barinas como de todo el país, por los que no han podido venir y hubiesen querido estar aquí. El señor Julio y María creo que están un poco convalecientes de salud. Pedimos por ello para que el Señor les conceda pronta recuperación. Por cada una de las personas que hacen vida con ustedes en las instituciones, en las empresas, para que el Señor les bendiga con vida, salud y progreso humano y espiritual, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestro país, Venezuela, para que entre todos el Señor nos dé esa gracia especial de poder construir un nuevo país, una nueva sociedad, que podamos brindar progreso humano, material, económico, espiritual, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cada una de las intenciones que ustedes tienen ahí en sus mentes y en sus corazones, los invito también para que le den gracias a Dios, pero para que le pidan eso que ustedes realmente necesitan para sus vidas. No tengan miedo de pedirle a Dios, el Señor siempre nos dice, pidan y se les dará. Y cuando pidan, pidan con mucha fe, como quien sabe que ya le fue concedido esto, eso es fe. Vamos a pedirle con mucha fe al Señor por esa intención, por esa necesidad que tenemos actualmente. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Recibe, Padre Santo, estas intenciones, recibe las que han quedado en lo más profundo de nuestros corazones. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Yo los veo así como un poquito muy serios a todos. Así que vamos a hacer una canción, vamos a hacer un canto para que nos animemos y botemos la timidez, aunque yo sé que ustedes no son ningunos tímidos, pero vamos a hacer un canto, vamos a ver. Primero lo vamos a hacer todos y después lo vamos a hacer esta parte de este lateral y después este lateral aquí a mi derecha. Vamos a ver qué tal nos va. El amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. ¿Cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios. Ahora vamos a hacerlo solamente esta parte y después esta parte. Vamos a ver quién gana. El amor del Señor es maravilloso. Fuerte. Es maravilloso. ¿Cómo es el amor de Dios? Ay, Dios mío. Vamos ahora con esta parte. A ver. El amor del Señor. Ay, yo no sé si hay empate o ganaron por aquí. Tan
grande. Uy, esto se puso bueno. Yo no sé, yo no voy a decir quién ganó usted. Ahora lo vamos a hacer todos, ¿sí? El amor de Dios. Vieron que sí pueden cantar y bailar. Aunque algunos no se agacharon, yo creo que comieron cabilla hoy. Porque... y yo no le levantaron las manos y yo no sé qué tendrán. Vamos ahora, queridos hermanos, con las ofrendas. Vamos a ofrecérselas a Dios y con ellas ofrecer también nuestras vidas. Sí, vayan todos. Espero que se ubique el papel. Vamos a hacer las ofrendas dándole gracias al Señor y que nos enseñe a ser como niños. La luz. Luz. Ilumina los caminos de la vida para seguir a nuestro Señor en su obra divina. Hoy te queremos pedir que nos guíes por los buenos pasos para así lograr cada día estar más unidos a ti, Señor. Santa Biblia. Libro para instruir, amonestar y corregir nuestra vida de cara al plan de Dios, revelado plenamente en Jesucristo, camino, verdad y vida. Que su Espíritu nos ayude a entender y a vivir diariamente tu palabra. Rosario. Tráenos ante tu altar el Santo Rosario, con el cual expresamos nuestro amor y veneración a la Santísima Virgen, Madre nuestra. Junto a ella, en la oración, iremos al encuentro del Señor. Frutas. Te ofrecemos estos frutos que son nuestras de la bendición que le das a la tierra. Gracias por ser un Dios lleno de bondad y generosidad para con tus hijos. Alimentos. Te ofrecemos, Señor, estos alimentos, frutos del trabajo del hombre, y para que la familia recuerden compartir sus bienes con los más necesitados. Son alimentos que satisfacen nuestra hambre física. En ellos queremos mostrar nuestro deseo más humano para que nunca olvide, Señor, a los que no tienen nada que comer, especialmente a los niños y a los ancianos. Donativo.
Señor, te ofrecemos este donativo para que desde lo material aprendamos a dar sin recibir. Estandarte. Estandarte. El estandarte identifica los anhelos y proyectos de nuestra institución. Señor, que encarnemos con nuestras actitudes esos ideales plasmados en este estandarte. Familia de contadores. Señor Dios nuestro, te ofrecemos esta familia. En ella se representan a todas las familias de Barinas, Venezuela y el mundo entero. Sigue derramando bendiciones para que en ella se cultive y reine el diálogo, el amor, la fraternidad, la solidaridad, la comunión y el perdón. Junta Directiva. Representa el trabajo continuo que debemos esforzarnos a ser mejores cada día, guiados por tu espíritu, amor, fortaleza para nuestro gremio. Pan y vino. Frutos de la cosecha del trigo y de vida, ofrendas de tu amor, se convertirán en tu cuerpo y sangre, Señor, para alimento de nuestra alma. Fortalece nuestra vida y ayúdanos a recibir dignamente, pues la Eucaristía hace la Iglesia y la Iglesia la Eucaristía. Contadores públicos. Señor, los contadores públicos vienen a tu altar a reafirmar una vez más el deseo de consagrarte a ti en el ejercicio de sus labores como contador, como una muestra de amor al prójimo. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Hoy quedan sobre este altar vuestras vidas, oh Señor. Haz que sepamos luchar para conservar tu amor, como lo hizo María,
que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión, para aceptar su misión. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Acepta, Padre misericordioso, nuestros dones y conviértelos en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, fuente de toda la bendición para tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, por Jesucristo tu Hijo amado. Por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Bendito y alabado seas, Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso Guerrero y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora del Pilar, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos, con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, especialmente de las divisiones, de los rencores, de todas aquellas cosas que nos quitan la paz y nos alejan de ti y de los hermanos. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo peligro o enfermedad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con su espíritu. Como hermanos en Cristo, compartimos un gesto de paz, inclinando la cabeza con el compañero que está a nuestro lado. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, aquí está Jesús, realmente presente, bajo las especies del pan y el vino, que mediante la consagración del sacerdote, por la fuerza del Espíritu Santo, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, y se da como alimento de vida eterna para cada uno de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Los hermanos que van a comulgar se acercan por la nave central. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón. Cristal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio, como el cristal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Oremos. Que esta Eucaristía renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, a fin de que podamos participar de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte hemos anunciado y compartido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, una vez más, felicitarlo por estos 48 años. Vamos a consagrar en las manos de Dios, pero también de la Santísima Virgen María, su profesión y la de sus compañeros que no han podido venir. A todos los contadores públicos de Venezuela, que el Señor les bendiga y les asista siempre con esa sabiduría tan necesaria para poder hacer las cosas de la mejor manera posible y para poder aportar también ese granito de arena para la construcción de un mejor país. Que el Señor los siga asistiendo con la fuerza del Espíritu Santo y les conceda todos los dones necesarios para que ustedes puedan realizarse plenamente a nivel personal, a nivel institucional y a nivel comunitario. Que el Señor les bendiga. Vamos a cantarle el cumpleaños breve a todos ustedes como contadores públicos. La señora Chichita les va a llevar
o alguien que pase por aquí de la directiva para que agarren aquí los cirios, o pueden llevar este también. El compañero estaba tratando de apagar el cirio, la vela, pero no podía, quién sabe por qué será, ¿verdad? Bueno, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Bueno, alegres en el Señor y a dar testimonio de lo que han vivido, pueden ir en paz. Un aplauso para ustedes. Dios los bendiga a todos. Gracias.